Bueno, papelindos, bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed No Limits y al día número 5 del evento Bugatti Chiron, papirris. Estamos en el día de Need for Speed Carbon, papirris. Les voy a mostrar mi PR, las piezas que tengo. Vamos a mirar acá un tantico una cosita. No, no hay nada bueno para comprar. A ver. No, nada bueno. Bueno, día número 5. Ya avancé unas poquitas pruebas. Recuerden que pues, no tengo suficientes tickets. Realicé 4 pruebas. Me quedan restantes 6 pruebas. O sea, apenas para poder culminar el día número 5. Voy, hasta el momento voy muy bien. Tengo, bueno, necesito 885 puntos de PR como primera fase. Y 891 como PR final. Bueno, tengo 881. Tengo poquitico. Tengo el PR que necesitaba para el día 4. Bueno, empiezas, creo que empiezas, estoy un poco bien, creería yo. Tengo bastante, no sé cuántas tengo, como unas 20 o más. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tengo 24 piezas, papilindos. Vamos a instalar, no he instalado nada que ustedes no sepan, o sea, todo lo que he instalado, ustedes lo están viendo, lo están observando, papilindos. O sea, todo está dentro de cámaras. Vea, acabo de instalar 3 piezas, de las cuales solamente me subieron un punto de PR. Bueno, esta sí me subió punto de PR. Y esta no, yo no sé, cada 3 piezas sube un punto de PR, no me parece justo. La verdad que sería muchísimo, pero muchísimo más complicado. Tal vez no sea así como de gran ayuda que uno tenga tantas piezas, porque si el PR va a subir poco, miren, miren todas las piezas que he instalado yo para que me esté subiendo tan poquito PR. Me ha subido 4 puntos de PR. Pero bueno, sigamos instalando, papi, que es que vamos a arrasar con este Bugatti. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos más por instalar, reconstruir piezas. Ya me he gastado como 5.000. Vamos a ver si me gasto. Me va a gastar como 6.000, 7.000 pesos, 7.000 créditos del evento instalando solo piezas y reconstruyendo. 400. Y bueno, parece que sí voy a lograr obtener el PR necesario. ¿Qué tal eso, papi? Bueno, no. Tenía 24 piezas y me quedé con 3, 4, 5, 6, 7. De 24 piezas me quedé con 7 y solamente subí 6 puntos de PR. O sea, el Bugatti Chiron está pidiendo demasiado. O sea, bueno, no está pidiendo tampoco demasiado PR, pero para la velocidad de que está subiendo, papi, nos está poniendo a sudar, a temblar, papirris. Pero bueno, vamos con toda. Por el momento, ni un solo lingote de oro gastado. Oye, has cogido el camino equivocado. Será mejor que dé la vuelta con ese coche antes de que pase algo malo. Bueno, papi, primero que todo, a mí no me amenace. Sí, y muy rápido. Bueno, primero que todo, vos te callás. Y que le dice, oye, Kim, me ha pedido que te... Bueno, no me interesa lo que digas. Simplemente quiero callarle la jeta a estos dos. Bien, bien. Hasta el momento no he tenido inconvenientes con ninguna prueba, Plinus. O sea, he farmeado, he recolectado créditos del evento. He obtenido, uy, vea, por rezar de cielo. He farmeado en pruebas repetibles también para conseguir buenas piezas. He comprado, creo que solamente 2 kits: kit de la EQ y del motor. Uy, espera, que me van a pasar. No, no me la creo. Me pasaron todos. No me la creo. En serio, me pasaron todos. No, papirris. Y quería finalizar yo esto. No me la creo. Yo no creérmelo. O sea, yo no me lo creo. No me lo creo, papi. No me lo creo. En serio que no me lo creo, papirri. Pues primero que todo porque tengo los tiquetes, o los tenía, exactos. No he gastado un solo lingote de oro. Bueno. Tal vez podría dejar con una prueba restante, papilindos.
Igual no creo que aún pueda conseguir como que todo el PR que necesito, porque, sí, tengo 88, necesito 91, me harían falta 3 puntos de PR. Posiblemente sí. No puedo adelantar a ese maldito Viper. Aparta. Bueno, a ver. Buena suerte lidiando con el líder. Mantendré a estos dos ocupados. Bueno, vamos a ver. Este día es para mí es el mejor Need for Speed. Need for Speed Carbon. O sea, para mí es la bomba, la hostia, tío. No olviden realizar sus tareas diarias, ¿no? Es importante, papirris. Bueno, 888. No me hacían falta 4 puntos de PR. Ahora sí me falta menos. Me faltan 2. Me faltan 2 punticos de PR para. Sí, para el PR final. Bueno, vamos con todo, papi lindos. Al menos dejar por lo menos una prueba. Ya ustedes saben que yo la culminaría, ¿cierto? Ustedes saben que yo soy pro. Ustedes confían en mí, papi. El otro tiquete lo va a conseguir reduciendo el tiempo con anuncios. Así que eres el siguiente piloto de Jackson en la carrera. No sé, creo que sí. No te contó lo de no, nada de los otros. Todos volvieron junto a él lloriqueando cuando terminé con ellos. Por su bien, será mejor que no seas mal perdedor como el resto de su banda. Ya veremos, ya veremos. Nada, papi, pero es que ¿con qué carro me está compitiendo? ¿Ah? Le puede meter 1000 de PR, pero no. Ese auto no da para 1000 de PR. Bien, bien, bien. Vea full derrape. Recuerden que es importante el derrape. Realicen la mayor parte de la prueba con buen derrape, sin arriesgarla, así como yo que me puse, no sé qué pasó conmigo, pero se me fueron las luces y perdí un tiquete. De los Hill, papi, así, de los Hill, nomás, de los Hill. Apenas veo que se me están acercando, pero a lo salvaje estos dos. Y preciso, papi, preciso para pa acabar. O sea, como para 5 centímetros de la meta. Otro menos, centro asegurado. Bueno, ha sido un buen manejo. Jackson ha tenido mucha suerte contigo. Voy a retirar a mi equipo. Tenemos un problema. Hay traidores en la banda. Daisuke o Daisuke se ha pirado con algunos de mi banda y ha tomado Erwick. Este es tu último trabajo. Luego podrás irte. Creo que no sé si la gente está a favor de mí o me está contratando para algunas cositas, unos trabajos sucios por ahí, por algún lado. Súbeme PR. Ay, no me sube PR. Me va a poner a sufrir, papi. Vamos a ver qué podemos conseguirnos acá. Esta. Vamos a poder reconstruir la pieza. O sea, es bueno. Muy bien, 79. No me ha subido. Por favor. No me ha subido, por favor. En serio, vea. Dos piezas instaladas. No, tres. Tres piezas instaladas. Una reconstrucción y ni siquiera un punto de PR. Es que el juego es injusto a veces. Pero ¿qué se puede hacer? Ah, ¿cómo la ves, papitos? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos, uf, 20 puntos de PR por encima. No, vamos, vamos. Necesito, es que, papi, hágale que yo lo que necesito es ganar. Bien. Excelente, papi, excelente. Full control, papi, full control. Salto, control, salto. Perfecto, sin problema. Yo no sé por qué. Uy, es que perder un tiquete como lo hice yo. Da tristeza, papi, como para pegarme una cachetada, en serio. ¿A dónde fue el chirón, papi? Me fui, me fumé. Ni idea. Ha tomado una curva y ha desaparecido. El mago lo hizo de nuevo. Lo tengo. A ver. No creo que me sirva ese kit porque ya lo compré y ya lo instalé. Bueno.
no sé, pero se puso un tris complicado ahorita. Solamente, pues, uy, ¿qué pasó acá? Se nos vino la pipo, papi. Maldita sea. Me he olvidado de ti, el perrito faldero de Jackson. Cuando se dé cuenta de que no es nada sin nosotros, se rendirá. Primero tengo que encargarme de ti. Bueno, vamos a ver. Tengo policía derribado. Tengo que calarme un policía. De alguna manera. Bueno, ese era para pa haberlo calado, pero no quiso. Nito, derribarlo con nitro. Si no tengo nitro, no lo va a poder derribar. Excelente. Continúe, continúe. Probablemente en el día final y la prueba final nos vaya a pedir derribos y también zonas de policía como retenes. Perfecto, perfecto, muy bien. O sea, es que el que, papi, el que es pro, o sea, yo no sé por qué soy tan. No, no soy pro, porque si no, si fuera pro, papi, yo hubiera perdido esa etiqueta tan pendejo. Bueno, continuar. 2010. Vamos a ver si hay algo de pronto en la tienda que me sirva para poder completar esa pruebita. Bueno, posiblemente me suba un punto de PR esta. No, no creo que me suba. Puedo comprar la otra, reconstruir esta pieza y tener la esperanza de que me suba el último punto de PR que necesito. Lo cual es difícil de que pase, pero vamos a intentarlo. Vamos, tú puedes. A ver. No, papirris, no me dio el punto de PR que necesito, no la puedo creer. Bueno, no importa. Vamos a utilizar nuestro último tiquete. No nos vamos a quedar con las ganas de gastarlo. Y pues claramente solamente me hace falta un punto de PR, dos tiquetes para poder finalizar el día número 5. Finalizo esta prueba y dejaremos el video, papi. Pues no tengo más tiquetes y no voy a gastar lingotes de oro, papirris. Este es como para conseguir alguna piecita. Y eso que todavía tengo, pero pues no las puedo instalar. Necesito de pronto algunos kits, algunas piezas para poder reconstruir y ahí sí instalar más piezas. Pero eso sí, de que me sirven más adelante, estoy seguro. Es más, papi, vamos a proponernos la meta ahora sí. Me siento confiado de que no voy a gastar un solo lingote de oro con este evento Bugatti. He dicho, anótelo, póngale la firma. Continuar. Les espero que me salga el manguito. ¿Manguito? No. Bueno, papi lindos. Voy a esperar a que me carguen un poco más los tiquetes. Voy a hacer reducción de tiempo por medio de los anuncios para poder completarlo. Y podemos decir, ya estoy cerquita, se puede decir que el día número 5 ha sido culminado de manera exitosa. Tranquilos, no voy a hacer nada aprendiendo, solamente voy a instalar la pieza que sea necesaria para subir el punto de PR que me falta. ¿Listo, papirris? Y pues nada, esto ha sido todo. Ya saben que si les gustó el video, denle un gran like, suscríbanse, comenten, compartan. Muchas gracias por su apoyo. Vamos con toda por este Bugatti y nos vemos en el día número 6. Chao, chao.